Bueno, para el Rincón de las Artes Marciales, estamos con Gastón de Andrea. Hola, Gastoncito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Bien, 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 muy contento. Bueno, vinimos a visitar al maestro Andrés González y bueno, nos encontramos con una calidad de torneo realmente muy elevada en cuanto a lo técnico y en cuanto a lo principalmente, ¿no? Lo que es la formación de personas y lo que es el artista marcial, que es lo que finalmente lo que va a quedar, ¿no? Así que bueno, muy, muy satisfecho, muy, un ambiente muy cálido y muy contento. Gastoncito, creo que muchas veces hemos hablado por teléfono y personalmente, y yo te hablaba de este tipo de eventos donde se respeta realmente al alumno, se cuida muchísimo al alumno, o sea, es muy deportivo, muy competitivo, pero muy deportivo a la vez. Creo que hoy te llevas una idea más o menos aproximada de lo que hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Sí, la verdad, muy, muy convencido, bueno, porque evidentemente escuchaba, pero es como que realmente uno tiene que vivir, ¿no? El clima que hay de competencia sana y bueno, realmente nosotros vinimos de visita, pero obviamente ya con el nuevo emprendimiento, tratando un poquito de acostumbrarnos al reglamento, que es muy rápido, pero bueno, no, muy, muy convencido y bueno, vamos a seguir en esta organización que evidentemente trabaja muy, de una forma muy, muy, muy seria. Y eso nos convence bastante. Aparte buscando, ¿no?, el crecimiento del alumno, que es lo más importante. Bien, sé que tus alumnos ganaron todos, quiero decirlo, ganaron todos, todos salieron en primeros puestos. Realmente, antes de la competencia le dije a Gastón así de pasada, los tuyos salen primero porque tienen una habilidad espectacular. Quiero apartarme un poquito del tema de lo que estamos viviendo hoy y que me hables un poquito de lo personal. Sé que estás, fuiste nombrado representante para Sudamérica, ¿puede ser? Sí, sí, para Sudamérica, bueno, como ya me nombraron la categoría de maestro y bueno, sí, tengo la representación justamente para Sudamérica junto con el maestro de Andrea, Sensei Tony de Andrea, que es Otavo Dan, ¿no? Bueno, obviamente él tiene la representación y yo lo que manejo sería toda la parte de Argentina. Bueno, para los que no conocen, el señor Tony de Andrea es el padre de Gastón. Vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de hacer un reportaje exclusivamente de su gimnasio dentro de poquito para que la gente conozca un poco más del estilo que hacen ellos. ¿El estilo tuyo es karate? Karate okinawense. Es un karate okinawense. Bueno, la palabra va a llamar karate school porque la central se maneja en Puerto Rico. Ahora el maestro se fue a vivir, el maestro nosotros, que es el sensei Katsuyoshi Nagasawa, se fue a vivir a Okinawa, bueno, y quedó el maestro, su hijo Katsuo Nagasawa, que es noveno dan, pero es karate okinawense, Chorin Ryu. Una acotación, el maestro tiene 90 años. Sí, 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 pero la otra vez estaba mirando, bueno, aparte que lo conozco, ¿no?, personalmente, estaba mirando un video y es impresionante cómo se mueve. Yo lo tendrían que ver. Todo un ejemplo. Bien, un ejemplo. Y un ejemplo para mí, ustedes como que siempre apoyan en el programa, saben que Gastoncito es un viejo conocido nuestro. Normalmente cada vez que tengo un flashazo de imágenes de él lo paso. Y bueno, quiero felicitarte por la representación que tenés. Y para que sigas adelante en esto y bueno, y contento de que realmente te llenó las expectativas este evento. Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Bueno, en lo personal te agradezco porque aparte nos une una amistad. Y bueno, y justamente te agradezco el contacto, el hecho que por medio tuyo, bueno, me hayan invitado a este torneo. Yo soy un agradecido, a mí me enseñaron a ser agradecido y bueno, y te doy la gracia a vos, Oscar. Y bueno, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir viniendo siempre y cuando nos inviten a estos torneos y bueno, y siempre tratando de buscar el progreso, la evolución y no estancarnos, digamos. Así que te agradezco yo a vos. No, por favor, yo realmente estoy contentísimo que estés acá, realmente estoy contentísimo. Bueno, para ustedes es un quíntuple campeón mundial, un quíntuple campeón mundial, ha competido en... nos ha dejado bien en toda parte del mundo donde vas y bueno, y es bien, bien argentino. Seguimos en el Rincón de las Artes Marciales.